lo importante es anunciar el compromiso que tenemos del clúster de San Miguel de Abona, la Asociación de Empresarios y de Turismo de San Miguel, en aras de conseguir una unión entre administración pública y privada para promocionar San Miguel y de alguna manera empujar para conseguir que el destino de San Miguel tenga futuro y tenga perspectiva para conseguir lo importante, que es conseguir puestos de trabajo para la gente de San Miguel, porque el destino no es, San Miguel no es para que venga turista, el destino es para conseguir puestos de trabajo, que yo creo que es lo fundamental de toda actividad económica. Es verdad que no podemos negar que el turismo es el país a la que lo mantiene, porque es la realidad, pero siempre es bueno, hay que dar algún toque distinto. Yo creo que todo lo que sea ocio, deporte, incluso espectáculos musicales que tenemos también previstos hacer, continuar por esa idea, son importantes, y también dar a conocer nuestro casco histórico, nuestras redes senderos, nuestros espacios naturales con Montaña Rubio. Yo creo que hay muchas cosas que ver y que yo pienso que también el turismo está evolucionando a un turismo más sostenible, más digamos de pateo, y también espero que también se produzca un mayor gasto. Yo creo que lo importante también es mejorar los espacios turísticos, mejorar nuestros paseos, conseguir por fin que San Miguel pueda disponer de playa, que estamos intentando seguir trabajando en esa línea, pero mejorar nuestro espacio. Pero creo que la cuestión está unión de fuerzas con las administraciones. Ahora mismo han cambiado los responsables políticos, sobre todo en materia de costas, y yo tengo la esperanza que podamos conseguir en estos 4 años un cambio a mejor de San Miguel de Abona. A mí todo lo que parezcan lugares de San Miguel me emociona, pero bueno, yo sí estoy contento. El año pasado también se hizo un vídeo bastante, bastante bello, pero yo creo que este no desmerece, y que yo creo que ha conectado perfectamente con la realidad de nuestro municipio y lo que podemos ofrecer. Sin normas, todo puede ocurrir. Todos los planes son buenos. El mar. El cielo. En verano y en invierno. Todo es posible. Tú quieres tiempo, y el tiempo te quiere. Siempre hemos traído material promocional, y este año no iba a ser una excepción. Y yo creo que este año hemos venido además con la mano de los empresarios. Es decir, que no solamente el esfuerzo sea de las empresas públicas, sino que también los empresarios se hayan agrupado, se hayan asociado, hayamos creado entre todos este clúster, y un poco nos va a ayudar no solamente a la promoción, que es importante, sino luego, pues aquellas inversiones que a lo mejor están un poco trabadas y necesitan de un impulso empresarial, pues yo creo que este clúster de turismo nos puede ayudar bastante. Recuerda que tenemos ahí pendiente lo de la playa, tenemos ahí infraestructuras también, sobre todo relacionadas con la costa, que están pendientes de desarrollarse, y yo creo que estos empresarios nos pueden ayudar a impulsar estos proyectos. Bueno, yo creo que al final esta asociación, aunque sea de 13 municipios, representa bastante bien lo que es el destino, ¿no? Nosotros hemos hecho también nuestra solicitud de ingreso y estamos a la espera de que nos resuelvan positivamente, pero bueno, tampoco vamos a depender de lo que ellos decidan, sino nosotros venimos a trabajar y es de lo que se trata. Y verdad que venimos con ilusión a esto, pero también tenemos después, porque seguimos aquí en Madrid con lo de Madrid Fusión, o sea, tenemos la vertiente turística en sí, pero también la gastronómica, que es muy importante para que el destino aún se complemente más. Y por primera vez vamos a participar este año en Madrid Fusión, y el día que nos corresponde para el municipio de San Miguel es el martes en el stand de turismo de Tenerife, y doble ilusión este año aquí en Madrid, así que esperemos que este esfuerzo merezca la pena y que se vean los resultados, ¿no? El vídeo, como pudiste ver, maravilloso, como tú dices, despierta, bueno, iba a decir despierta emociones, que es el lema de Tenerife, pero es verdad que la despierta, que al final se trata de eso. Y bueno, el vídeo hace un trabajo de muchos meses, muy intenso, en el que se ha pretendido mostrar la oferta alojativa y de ocio, de turismo activo y tiempo libre que tiene San Miguel, que es uno de nuestros potenciales como municipio y destino turístico. Bajo el lema "El tiempo es tuyo", con el que hemos querido plasmar que en San Miguel de Abona el turista puede disponer de cualquier día del año, los 365 días, en cualquier hora del día, cualquier actividad de, como decía, de ocio y tiempo libre, de las que ofertamos.
rompiendo así mitos de estacionalidad y turístico como demás. Y nada, pues muy bien, muy bien. Llevo poquitos meses ya, unos cuantos en el cargo, pero sí, mi objetivo es superar esa cifra de 230.000 visitantes que hemos tenido en San Miguel de Abona durante el 2023. No solo eso, sino que inviertan más, que el gasto en destino sea mayor, incrementar el precio medio del gasto del turista. Y sí, trabajando con muchas cosas por delante, con mucho optimismo, con muchas ganas. Y bueno, como decía antes mi alcalde, para que San Miguel de Abona sea el mejor sitio para vivir y también para visitar, por supuesto. Porque en San Miguel de Abona, el tiempo es tuyo.